A principios de 2008, los habitantes de Londres tenían la oportunidad de contemplar, no sin cierta sorpresa, cómo por las calles de su ciudad circulaban 200 autobuses anunciando la siguiente frase: probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. La campaña pronto se extendió por el resto del orbe, generando una ola de polémica y reacciones por parte de las autoridades religiosas que no se hicieron esperar. Detrás de la campaña, ideada por la periodista Ariane Serin, estaba la figura de Richard Dawkins, uno de los promotores más lúcidos y provocadores del conocido como nuevo ateísmo. A su vez, detrás de esta corriente de pensamiento se encuentran una serie de teóricos que sostienen que el actual grado de desarrollo científico es suficiente como para que desde el secularismo se ponga fin a las tradicionales actitudes acomodaticias que la sociedad civil ha mantenido hasta la fecha con la religión. Pero realizando un análisis un poco más profundo, cabe pensar que el desarrollo de campañas tan beligerantes como las del autobús ateo ponen de manifiesto que desde estos sectores de militancia secular se ha podido hacer eco de un cierto resurgimiento del fenómeno religioso. Nos encontramos con un hecho que evidentemente está dando que hablar. Frente al anuncio moderno de la tesis de la secularización, que afirmaba que a más modernización terminaría desapareciendo definitivamente la religión, no solamente recluida al ámbito de lo privado, que sería una tesis suave, sino en la tesis fuerte que afirmaría que realmente la religión terminaría desapareciendo. Porque, en definitiva, el discurso moderno del racionalismo, el progresismo y el cientismo terminarían por hacer absolutamente prescindible e irrelevante la hipótesis Dios. Parece que, sobre todo en círculos anglosajones, va cobrando poco a poco fuerza la tesis que aboga por repensar la secularización. En torno a esta idea se ha publicado recientemente Dios a la vista, un volumen en el que, bajo la coordinación de Diego Bermejo, se teje un discurso plural enunciado por voces que se expresan desde ámbitos del pensamiento no necesariamente afines, pero que se muestran manifiestamente abiertos al diálogo. Pone sobre la mesa todas las terminologías léxicas, las perspectivas y las posiciones en las que se puede y desde las cuales se puede establecer hoy el debate de la teología política, de la historiografía, de la filosofía de la historia, que está en torno a la resurrección de otra manera, como en toda resurrección, de lo divino y de lo sagrado, que siendo siempre lo mismo para la memoria culta doxográfica de Occidente, se da siempre, cada vez, como si siempre fuera su primera vez. En esta revisión de la secularización, el debate planteado se extiende por distintos ámbitos del conocimiento y hace necesaria las aportaciones de diferentes saberes, no necesariamente circunspectos a los dominios de un racionalismo que podría ser demasiado complaciente consigo mismo y que, sin embargo, según algunos teóricos, comienza a ofrecer muestras evidentes de agotamiento. Sociológicamente yo subrayaría el hecho de que vivimos en un mundo global. La globalización ha aportado elementos muy novedosos para adquirir conciencia nueva de un estar en el mundo diferente a como se ha estado hasta ahora. Es decir, el mundo es moderno, pero no es necesariamente occidental, o no debe ser necesariamente occidental. Ese es un dato importante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, digamos, en el foro global en el que estamos ya todos incluidos, es probable que Occidente sea menos Occidente porque es más global, y es probable también que las demás culturas sean occidentales porque justamente también son globales. Esto no es una paradoja, esto es una imbricación permanente entre todas las culturas, razas, identidades, que nos permite ser algo distinto de lo que hemos sido hasta ahora. Una vez disueltos los interdictos, los prejuicios de la primera ilustración de la sociedad de la racionalidad moderna contra lo divino, lo sagrado, lo religioso, tenía necesariamente que producirse un retorno de esto divino plural, de lo sagrado indisponible, de lo religioso en las sociedades de la condición posmoderna. ¿Cuáles eran
estos prejuicios. En primer lugar, el cientificismo hegemónico que excluía a los otros saberes, a los otros modos culturales de gestión de la República, y el desarrollismo que terminaba convirtiendo a las religiones en algo primitivo, subdesarrollado, superado, y desde el punto de vista del cientificismo hegemónico las convertía a su vez en irracionales. Esto ya no se puede sostener. De facto, ni los interlocutores desde el punto de vista de la crítica científica, ni de la filosofía política, ni de la crítica de la cultura, ni de la ontología, ni la filosofía, permiten sostener esa situación. Parece que en la actualidad Occidente no ha terminado de resolver el problema de su identidad religiosa. A esta situación se le suma el aumento del fenómeno migratorio que hace que nuestras sociedades sean cada vez más heterogéneas. De la misma manera, con el declive del colonialismo, se ha venido produciendo un progresivo aumento de la reafirmación cultural y religiosa de los pobladores originales de las antiguas colonias, que además se valen de los medios de los que dispone la sociedad global de la información para difundir los diferentes mensajes de sus confesiones. Estos hechos, unidos al repunte de la práctica religiosa en espacios controlados por estados tradicionalmente ateos, como las exrepúblicas soviéticas o China, así como la continua aparición de nuevas formas de sensibilidad religiosa vinculadas en los últimos tiempos al fenómeno de la conocida como Nueva Era, nos invitan a reflexionar y finalmente a concluir que la religión es resistente y que tiende a adaptarse a un mundo cambiante que el discurso secularista no puede terminar de abarcar ni mucho menos explicar. La inmigración, por ejemplo, ha aportado en Occidente, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero sí en Europa, elementos nuevos que nos hacen pensar que no estábamos acostumbrados realmente a un pluralismo de facto, sí de jure, en el reconocimiento de las libertades de todo el mundo a expresarse y a serse, pero no de hecho, es decir, no habíamos convivido con un pluralismo real y mucho menos con un pluralismo religioso en la modernidad. ¿Esto qué había hecho? Pues que el pluralismo religioso se centrara simplemente a variantes confesionales dentro del propio cristianismo, lo cual terminó siendo en el fondo políticamente la aceptación por parte de las distintas nacionalidades de religiones nacionales, o protestantes o católicos, pero no realmente la experiencia real de un pluralismo vivido, sobre todo con tradiciones culturales que provenían de otros orígenes y de otras sensibilidades. Cuando hace más de un siglo y medio, Friedrich Nietzsche, parafraseando a Hegel, entonaba la célebre sentencia de que Dios ha muerto, habría una nueva vía de escape en la tensión generada por la Ilustración y su implacable programa de racionalización de la sociedad en pos de su modernización. Esta nueva tradición de pensamiento hermenéutico tiende un puente con una antigüedad sembrada de tradiciones y relatos olvidados, precisamente por su ausencia de pretensión de convertirse en relatos únicos. La frase de Hegel, a su vez, tenía suficiente importancia como culminación dentro de la filosofía, de la metafísica, de la historia, de la racionalidad dialéctica occidental, de cómo se había producido un cumplimiento de la secularización ilustrada que ya había heredado lo que había establecido la tradición paulina agustinista, basándose en un cierto Platón, como tradición de la metafísica de la salvación. Esta ya se había cumplido en las sociedades secularizadas, pero lo que hace ver Nietzsche, y habrá subrayado luego el segundo Heidegger, y Gadamer, y Bátimo, y nosotros, es que todo final supone inmediatamente también un comienzo, ¿verdad? El otro lado del límite de un final es un comienzo, o como dicen nuestros días, Kuhn, en el momento en que se disuelve la vigencia del lazo social de un paradigma histórico, es porque está emergiendo otro. Ya para esas tradiciones helenas, la verdad teórica, la verdad de la homoíosis, de la semejanza, de la adecuación entre el intelecto judicativo y aquellos objetos de referencia, era una verdad menor, que se basaba en la corrección, en la localización de tropos indebidos.
La verdad ontológica, ya para Grecia, la alece ya nos ha reacostumbrado el segundo Heidegger a decirlo, tiene estatuto práctico retórico, porque tiene que encontrar también aquellos dispositivos de verosimilitud y de persuasión que corresponden a cualquier verdad no impositiva, sino que ha de ser querida, escogida, electa democráticamente cada vez. Atravesamos en la actualidad por un periodo de crisis manifiesta, crisis de la razón, crisis de la idea de verdad, crisis del concepto de progreso, de las ideologías políticas clásicas, crisis del método científico. Es en este momento en el que la ciencia parece comenzar a asumir su capacidad de dar respuestas absolutas y se plantea la posibilidad de renunciar a la búsqueda de una verdad sustantiva, dejando huérfano al secularismo, que deja de tener sentido tal y como lo entendíamos hasta la fecha, y comienza a abrirse a la posibilidad de dialogar con otras historias, con otras tradiciones. Nos quedamos con probablemente tres palabras claves, que serían antifundamentalismo en los ámbitos de la racionalidad. Si nadie puede pretender para sí la candidatura exclusiva a lo que pueda ser eso que llamamos verdad. Segundo, el pluralismo, pero el pluralismo incluso metodológico. Si ningún científico serio diría que puede excluir a priori ni a posteriori metodologías nuevas dentro del ámbito de la ciencia, que no existe una cosa única llamada ciencia, sino que en la ciencia se mezclan muchísimos factores, muchísimos elementos, y es un producto, es un constructo cultural como otro más, como otros muchos, como también la religión. Y el falibilismo. Falibilismo, lo que quiere decir después de Popper, es justamente eso. Que la ciencia progresa no verificando verdad, sino falsando errores. Y esto es una lección de humildad para el propio discurso científico, que pretendía haberse convertido en el sustituto de la razón teórica y, a su vez, en el sustituto de la religión antigua. Es decir, si debía haber alguna verdad, esa verdad debía ser definitivamente la verdad de la ciencia que el método científico ponía en evidencia. Si Nietzsche ya disfrutaba con la posibilidad de otra filosofía de la historia, y de ahí el Ewige Wiederkehr des Gleichen, el eterno retorno de lo igual isonómico, retomando a Hölderlin, retomando al primer gran demócrata radical, el pluralista Empédocles, junto con Anaxágoras, que a su vez habían sido recuperados por la primera filosofía de las diferencias, que era la de Aristóteles, en pugna precisamente con el monologismo platónico pitagórico, ¿verdad? Si esta posibilidad de alegría ante la resurrección de lo divino, de otra filosofía de la historia, era establecida sobre todo por el último Nietzsche, en la Gaia Ciencia, en el Zaratustra, esto era retomado por el segundo Heidegger después de la Quere, para dar lugar sobre todo, en el caso del segundo Heidegger, a la explicitación y la profundización en el retorno, en la reemergencia de vigencia histórico-social, insisto en esto, de lo sagrado indisponible, de la fisis, de la naturaleza viva y de todas las comunidades animadas de la Tierra, tanto las animales como las culturales. Desde el punto de vista político, esta crisis plantea un problema que cuestiona las bases mismas de la democracia, tal y como la entendemos en las sociedades occidentales, herederas de la Ilustración y de su programa de inspiración racionalista. Habermas plantea lo que él llama el dilema de Böckenförde, que es un dilema antiguo, en el que dice que viene a suponer que la democracia presupone unos principios que no puede imponer. Claro, está apelando a un intangible que debiera sustituir aquella idea antigua de que las sociedades se mantienen unidas en torno a una concepción compartida, pero que en una sociedad pluralizada, globalizada y democrática no debe suponerse, no debe suponerse ya. Y si ha de suponerse, ¿dónde encontrar esas raíces que no se pueden imponer, justamente porque sería una contradicción en los términos si partimos de una sociedad que de base ya es plural en sus planteamientos y que además parte de pluralidad de bases, no solamente de bases, sino que hay bases diferentes para establecer el mismo discurso de lo político? Y si democracia es deliberación y debe ser participativa, ¿cómo construir lo político
desde la pura diferencia, desde el pluralismo más radical y desde el pluralismo más reconocido. Habermas insinúa que la democracia padece una suerte de esclerosis que tiene origen en el agotamiento de los conceptos sobre los que se erige y justifica, de los valores que desde la política no se han sabido adaptar del lenguaje religioso al laico, donde inmediatamente diluyen su sentido. Entre ellos, por ejemplo, palabras mágicas como son solidaridad, o son reconciliación, o son perdón, o gratuidad, o sacrificio, o entrega, otras muchas palabras que, en el lenguaje religioso, o dignidad, sin más, han tenido un discurso sólido, simbólico, eso sí, pero muy sólido y muy emocional, pero que no hubiéramos sido capaces de trasladar todavía al discurso laico que debiera ser la patria común de los lenguajes hablados, es decir, en el espacio deliberativo público. Entonces, él parte por decir, quizá estamos ya en una época que habría que decir que es distinta, que vivimos en una época ya que no es secular, estrictamente secular, sino que viviríamos ya en una época, en una sociedad post-secular. Esta sociedad post-secular vendría marcada por el tránsito a través de tres niveles, el primero de los cuales implicaría un reconocimiento de la persistencia objetiva del fenómeno religioso. En un mundo global como el nuestro, la religión no solo pervive, sino que se expande adoptando nuevas y novedosas manifestaciones. El segundo nivel requiere que asumamos la falibilidad y la naturaleza incompleta de nuestros sistemas democráticos, que deberían saber abrirse al diálogo con ciertos valores religiosos que pueden llegar a ayudar a completar el actual discurso de lo público. Por último, el tercer nivel haría referencia a una suerte de principio de simetría exigible tanto a las mentalidades seculares como a las creyentes, pues no podríamos pedirle a nadie que sea antifundamentalista si nosotros mismos no sabemos serlo. Eagleton, por ejemplo, es muy interesante también, que en donde dice en un momento Reason, Faith and Revolution, creo que está como Razón, Fe y Revolución, es un marxista convencido, un cínico y un irónico muy, muy interesante, muy lúcido, muy sarcástico y muy descreído, pero por otra parte no reniega, digamos, de su formación cristiana originaria irlandesa, en la que dice ha descubierto muchas de las raíces fundamentales del marxismo. Es decir, entonces, recuperar, digamos, el diálogo religioso significa para él no caer, digamos, como dice, en las torpezas de pensar que la religión se puede despreciar, sino que la religión hay que descifrarla inteligentemente y pacientemente. ¿Por qué? Porque quizá en el discurso religioso se esconde algo que la razón no ha terminado de agotar del todo, ¿no? Marcel Rauché, por ejemplo, Luc Ferry, incluso Onfray, siendo ateos todos ellos, Comte Sponville, estoy hablando de una tradición francesa reciente, se están sumando a este diálogo y sí que están aportando algo fundamental, diciendo como que en la religión se esconde una dimensión antropológica profunda que la razón no ha agotado del todo. Es decir, y si vuelve la religión, vuelve por algo. Entonces habrá que descubrir qué es ese algo a lo que responde la religión y que no ha sabido responder la modernidad. Porque no vale ya solamente el discurso fácil de decir que todos los males provienen de la religión y que todas las soluciones provienen de la razón. En la actualidad estamos lejos de haber recibido el legado de carácter ecológico y piadoso, en el sentido jurídico del término, de esta tradición que recorre la obra de autores como Nietzsche, Heidegger, Gadamer o Bátimo, y que se proponía, una vez muerto el dios patriarcal y trascendente, dejar que vuelvan a emerger sensibilidades pasadas que han caído en el olvido, tradiciones esencialmente diferentes y plurales. Sin embargo, Bátimo, el discípulo a su vez de Gadamer y de Heidegger, retomaba la cuestión diciendo: sí, desde luego, aquello no agotado de los pasados, aquello que no podía quedar circunscrito al contexto histórico de su emergencia primera, en relación al cristianismo. Y en relación, sobre todo, a un cristianismo no de carácter protestante luterano, por lo tanto, del trabajo, del sacrificio, sino al cristianismo de la catolicidad, que siempre fue comunitario, que siempre fue comunista, en un sentido a su vez, no sobredeterminado por un marxismo histórico perteneciente ni a Lenin ni a Stalin, sino a aquello que el mismo comunismo
marxista tenía ya de secularización de los cristianismos comunitarios no inscritos ni territorializados a su vez por las historias de las iglesias dogmáticas del poder. Decía Ortega, hay épocas de Odium Dei, de gran fuga lejos de lo divino, en que esta enorme montaña de Dios llega casi a desaparecer del horizonte. Pero al cabo vienen sazones en que súbitamente, con la gracia de una costa virgen, emerge a sotavento el acantilado de la divinidad. La hora de ahora es de este linaje y procede gritar desde la cofa, Dios a la vista. En palabras de Diego Bermejo, es nuestra labor ahora la de convertir esta afirmación en debate.